Muy buenas compañeras, compañeros. No vengo a convencer porque sé que traen consigna. Estamos a tiempo. En México estamos viviendo un hecho sin precedentes en la historia moderna de nuestro país. Estamos viviendo el tiempo del autoritarismo y el agandalle. Estamos viviendo el tiempo de lo que sea con tal de tener el poder. Y lo digo por Baja California y lo digo también por esta Cámara. Qué pena tener que pasar sobre el voto que millones de bajacalifornianos hicieron para agandallar una gubernatura en un tiempo que no les corresponde. Qué pena tener que seguir consignas y defender lo indefendibles. Compañeros y compañeras, seguramente voy a perder esta moción suspensiva, porque ustedes tienen consigna, porque los mandan. Quiero hablar a nombre de los libres y de las libres de este país. Podemos perder la mesa directiva. Eso no es importante. No es una batalla entre ustedes y nosotros. Ustedes, compañeros, están por perder la confianza que millones de jóvenes, de mujeres y de hombres depositaron en ustedes. Y eso es lo más grave. Con eso tendrán que vivir el resto de sus vidas. Quiero hablar por los libres y las libres que soñaron con circular seguras en sus calles. 19,000 muertos desde que ustedes gobiernan. Nunca ha habido más en este país. ¿Qué van a hacer con ellos? No es esto, compañeros, es allá afuera. ¿Qué van a hacer con más de 70,000 empleos perdidos desde que gobiernan ustedes? No es esta la batalla, es allá afuera. ¿Qué van a hacer, compañeras y compañeros, con lo que ustedes prometieron, 4% de crecimiento, que ahora resulta que ya no es importante? Ahora dicen que va a haber desarrollo. No hay desarrollo cuando no hay certeza en la ley. Esto que ustedes creen que es esta batalla de gritar, se va a ver en el mundo entero. Y van a ver cómo ustedes pasan por encima de la ley para tener el poder a la mala, a como sea. ¿Qué van a hacer con las niñas y los niños que han muerto por negligencia política como la que hoy estoy viendo en ustedes? En esta Cámara representamos a todas. ¿Puede pedir orden, por favor? Se solicita orden a la Asamblea. La oradora está siendo respetuosa. Solicitamos el respeto a todos. ¿Puede reponerme el tiempo, por favor? Por favor, reponer 3 segundos a la oradora. Gracias. En esta Cámara, compañeros risueños, representamos a todas y a todos. No tengan miedo a la pluralidad. No tengan miedo en este México múltiple de tantas voces y de tantos idiomas a escuchar las distintas. Lo que hoy están haciendo es aplastar esa pluralidad. El poder corrompe siempre. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es lo que ustedes están pretendiendo. Están pretendiendo apoderarse de todo, todos los poderes, el legislativo en el caso de hoy,
están acabando con los contrapesos que pueden ayudarlos a no perder la ruta. Por ejemplo, los órganos autónomos. Están golpeando al Poder Judicial, que pueden ayudarlos a no perder el rumbo. No sean soberbios y soberbias. Sépanse falibles. Necesitan de contrapesos al igual que el resto de los humanos. Estamos a tiempo, compañeras y compañeros. No aniquilen la democracia y construyan la dictadura. El poder pasa pronto. Concluya, diputada. La vergüenza se queda para siempre. No aplasten la democracia. Concluya, diputada. Estamos a tiempo.